El atardecer en el monte Huaguo es el más hermoso. Es todo lo que el mono puede recordar. El mono escuchó una leyenda que en el reino celestial el astrolabio controla el destino de todos. Sin embargo, la piedra con la que Enwa protegió los cielos creó un gigante que no aceptó su destino. El reino celestial afirma que cualquiera que no se someta es un demonio. El gigante se convirtió en un demonio. Los dioses intentaron detenerlo, pero el demonio atacó el reino celestial. Su furia fue inigualable. Al final, fue derrotado. Un relámpago destrozó al gigante y los fragmentos de su cuerpo cayeron, esparcidos por toda la tierra. Así fue como nació el Monte Huaguo. El corazón de piedra se convirtió en el mono. El mono creció al pie del Monte Huaguo con la compañía del sol. Pero el astrolabio del destino lo encontró. Y los cielos estallaron en llamas, quemando todas las plantas y extinguiendo a las criaturas en la nieve. El Monte Huaguo quedó en ruinas y el mono desapareció. Furioso el mono, juró que mientras estuviera vivo, entraría en el reino celestial y destruiría todo. Mientras tanto, el cielo se hundía en las tinieblas. Wukong contra la ira de los dioses. Reino celestial. Mi señor, el monte Huaguo fue destruido hace 300 años. El astrolabio sigue en función. El corazón de la piedra desapareció. No hay nada que desafíe el poder del reino celestial. Pongan atención. Es el cambio celebrado cada 1000 años de la Guardia en el Consejo del Destino. La Academia del Destino es responsable de seleccionar a los inmortales sucesivos. Todos ustedes fueron sometidos a una selección rigurosa y poseen el mayor potencial para ascender a la inmortalidad. Se dividirán en 2 sectas para realizar su viaje espiritual. La secta celestial, una selección de descendientes excepcionales de dioses. Y la terrenal, fervientes alumnos que completaron su viaje espiritual en el mundo de los hombres. Nuestra señora otorgará los melocotones de tercera clase que la Reina Madre del Oeste les dio a los mejores discípulos de la secta celestial. Solo quería contemplar el amanecer. Intenta no llegar tarde. Ya me voy. ¿Hay alguien aquí? ¡Detente! Siempre he visto a otros comerlo. Finalmente tengo la oportunidad de probarlo. Escuché que estos melocotones son muy jugosos. Príncipe Yulín, los melocotones.
Aquí vienen. ¿Eh? ¿A dónde lo lleva? ¡Rápido, tráelo! ¡Quiero uno! ¡Ven! Quiero que lo pongas aquí. ¿Eh? Te dije que lo pongas aquí. Hazlo, linda. ¡Siéntate! ¿Quieres matarme? ¿Estás loca? Solo cumplía con mi labor. ¡Fue un accidente! ¿Entonces qué es esto? ¡Habla ahora! ¡Te atreviste a comértelo! ¡Eso es! Soy Julián. Julián, sé más respetuoso. No debes golpearla. ¿Que no debo golpearla? ¡Entonces te golpearé a ti! ¡No golpees a nadie! ¡Genial! ¡Sí! ¡No! ¡Aplaudan! ¡Morirás por eso! ¡Yo te protegeré! ¿Que no era para mí? Lo hubieran dicho antes. ¿Quieren pelear? Parece que sí. A pelear. ¡Tras él! ¡Debe pagar por lo que hizo! ¡No! ¡Esperen, esperen! Disculpen. Es que la cerilla se atoró. Mi señora, será mejor que vaya a la cámara y descanse. Tianpeng. ¿Saben quién soy al menos? ¡Escuchen! Por el resto de sus vidas, recordarán mi nombre.
Mi nombre es... ¡Ah! ¡Así que fuiste tú! ¡Metiste a mi amiga en problemas! ¿Te crees especial? ¿Te crees que yo vi? ¿Por qué me pegas? ¡Yo te salvé! ¡Mono! ¿Parezco mono? ¡Pareces lo que yo diga! ¡Mono! Los idiotas como tú ni siquiera están calificados para servir a Chalky. ¿Tú? ¿Quién es Chalky? ¿Él? ¿Te diré algo? Así que escucha. ¿Qué pasa? No, no, me callaré. ¡No he terminado! Chalky, vámonos. Oye. Adiós. ¡Mi nombre es...! No me interesa. Llegas tarde. ¿Estás herida? Claro que no. ¿Tú quién eres? Soy Erlang de las montañas Kunlun. O Yang Yang. Thank you.
Escuchen con atención. Por el resto de sus vidas, recordarán mi nombre. Mi nombre es... ¡Son! ¡Qué escandaloso! ¡No creas que te tengo miedo! ¡Te golpearé hasta la muerte con ese palo! ¡Golpeo! ¡No escaparás esta vez! No escaparás. ¡Si te mueves, te mataré! ¡Sí, señor! ¡Te daré una paliza que nunca olvidarás! Su nombre es Song Wukong. No pertenece a ninguna secta. Pero su poder y magia han superado las mejores marcas de la Academia del Destino. Tuvimos que romper las reglas para derrotarlo. Pero no imaginamos... Mi señora, me disculpo. Falté a la ceremonia de apertura y las reglas de la Academia se rompieron. No se repetirá. El mono recibió su castigo. Erlang acaba de volver. Y yo le pedí que lo resolviera. ¡Castígueme! Tian Peng debía arreglarlo. Pero Yan Yang interfirió y violó las reglas de la Academia. Te envié a cultivar tu espíritu, pero luego de 100 años, no has mejorado. ¿Y así me recibes después de 100 años? Madre, hice esto. Es para ti. Te protegerá. Tian Peng, siempre te recordaré, no importa cuánto pase. Yang, Yang, así te llaman, ¿no? Pareces un cadáver, ¿no es un funeral? ¿No eras muy poderoso? Mírate ahora encerrado conmigo. El reino celestial tiene reglas. Pelear es una gran ofensa. Ah, ¿y dos en mi contra es una regla celestial? Aún así perdiste. Seguro. No lo creo. Te reto. Aquí. Ahora. ¿Qué? ¿No pelearás? Ah, ahora recuerdo. Esos idiotas de ahí se estaban riendo de cómo tu madre rompió la ley divina. Se enamoró de un mortal y ahora está atrapada bajo el monte Tao. Te dio a luz un monstruo ni humano ni inmortal. Cierra la boca. En resumen, eres un mestizo. Reciban a Nuestra Señora. A sus órdenes, señora. Yan Yang, vuelve al consejo y espérame. ¿Qué pasa? ¿Por qué él puede irse y yo qué? ¡Deprisa! ¿Crees que nadie puede controlarte? Nadie en la Tierra puede vencerme. Así que vine aquí para divertirme con los inmortales. ¡Guau! ¿Es para mí? Me halaga. No la merezco. La merecemos todos. ¿Qué hace? ¡Ya sé! ¿Una corona? Sí, la quiero. Espera. Esto es tuyo. ¿Es todo? Me servirá.
pudo herirme y metió a Erlang en problemas. Le propongo algo. Deme el báculo de Loto y lo disciplinaré por usted. Yo me encargaré. ¿Que tú lo disciplinarás? ¿Qué sabes de disciplina? Deme esta oportunidad. Nadie puede vencerlo. Oye. Oye. Mono. Destruyeron el monte Huagu y querían eliminar tu corazón. Dijeron que era el destino. Corazón de la piedra, finalmente te encontré. Al principio estarás confundido. Para dejar la terquedad, deberás entender todo. Te llamarás Sun Wukong. Mientras sigas vivo, el reino celestial no te dejará ser. He sellado todo tu poder dentro de la forma de un humano. Te enseñaré todo lo que pueda. Con mi ayuda encontrarás tu destino en este mundo. Idea de por qué no puedes abrir tu ojo celestial. Te envié a recorrer la tierra por años. Y aunque puedes diferenciar el cielo de la tierra, solo tienes a tu madre y a Asi en tu corazón. Al ser inmortal, debes ver por todos los seres de la tierra. Debes descartar tus emociones. Antes de que tu ojo celestial te dé poder ilimitado, solo entonces podrás convertirte en un verdadero inmortal. ¡Ya era hora! ¿Qué pasó? ¿Qué me hiciste? ¿Qué es esto? Te hice un corte. ¿Te gusta? Pero, ¿por qué? ¿Te gusta? ¿Por qué me cortaste el cabello? Tú... Resalta tu diadema. ¿Te ves bien? ¿Y mi bufanda? ¡La quiero de vuelta! Tu bufanda estaba sucia y la lavé. Mira, pareces un mendigo. ¿Cómo puedo llevarte conmigo si te ves así? Chalky luce bien. No seré tu sirviente. ¿De verdad crees que esto va a controlarme? ¡Subestimas al gran... Sun! No desperdicies tu energía. Es del reino celestial, ni yo puedo quitarla. ¿Te guste o no? Solo yo conozco el hechizo. Escucha, pienso aceptarte como mi sirviente. Llámame señora. Dilo, ¿el hechizo? No sabes con quién te enfrentas. ¡Soy del infierno! ¡Mis manos son letales! ¡No hay bestia, mujeres o niños que escapen de mi furia! Señora, me disculpo. Sentado. ¡Sentado! ¿Quién es un buen chico? Tú lo eres. ¡No me asustas, bruja! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué?
Creí ciegamente que tú eras un héroe justo. ¿Quién diría que serías capaz de semejante vileza? ¿Qué ¿Por qué cosa? Es fácil tocar? Ah, de hecho, no entré, bajé. ¡Sube de nuevo! Es fácil bajar, pero no tanto subir. ¡Largo! ¡Sí! ¡Súbeme! Ah, ¿crees que puedes engañarme? Pero te equivocas. Las mujeres son ingenuas. ¡Fuera! ¡Vete! Esta es la cocina con el mejor decorado. Puedes quedarte aquí. Y lo de... ¿Por qué? ¿Por qué destruiste esos hermosos lugares, mamá? ¿Pudiste perdonarlos? ¡Es injusto! Señora, todo fue mi culpa. ¡No castigue a Asi! Yang Yang, tu madre fue encarcelada bajo el Monte Tao. No eres humano ni inmortal, menos de la realeza. Te traje aquí y además te di protección porque nunca has cometido errores. Me has decepcionado. Erlang, lo siento. Hice que te castigara. Me convertiré en una gran inmortal y luego salvaré a todos. También seré un gran inmortal y siempre te protegeré. Erlang, te causé problemas de nuevo. Descuida. ¿Te divertiste con los humanos? No hay nada divertido. Me dijiste que te gustaban las flores. Para ti. ¿Qué es? Son semillas de las flores que encontré en mis viajes. Con esto te sentirás como en el mundo humano, rodeada de flores. ¡Qué gran idea! Oye, ¿cómo se portó mientras me fui? Lo traté bien, pero engordó. Se ve bien, pero ni siquiera cabe en su armadura. ¿Siotian? Ahora se llama Chalky. Pero es negro. Es blanco. Si tú lo dices. Vamos, Chalky, díselo. Tú eres blanco. Seguro. Tal y como lo ordenó, vigilé a Sun Wukong. Tiene un propósito aquí en el reino. Si da la orden. Antes quiero confirmar algo. Dices que quieres ser invencible. ¿Qué tiene de bueno ser invencible? Así al menos controlaría mi destino. Todo el destino de este mundo lo controla el astrolabio del destino. Con él el reino celestial equilibra los tres reinos y gobierna las almas. Nadie ha podido detenerlo. ¡No me importa! ¡Destruiré el reino celestial! Destruiré el astrolabio. El Consejo del Destino está ubicado en el más alto de los 36 cielos. Manda en los tres reinos, los seis destinos, los cinco elementos y el yin y el yang. Detrás de esta puerta está el puente encantado que conduce al astrolabio del destino y al límite que separa al mundo humano del reino celestial. Si cayera, el poder del encantamiento absorberá todos sus poderes inmortales y se desvanecerían y morirían sin dejar rastro alguno. Esta es la sala de control. El cielo, la tierra, el sol, la luna, el viento, el trueno, la lluvia y las estaciones. Todos los eventos celestiales que los mortales atestiguan son operados aquí. Ah, dime qué tramas. ¿De qué hablas?
No causes problemas. ¿Y si lo hago? ¿Tú qué harás? Este es el astrolabio del destino. El área central en el Consejo del Destino. Saludos, mi señora. ¡Saluden todos! ¡Saludos, mi señora! La lección que aprenderán hoy es el cielo y la tierra y su equilibrio. Este es el Monte Huago. El diablo reencarnó una vez y se escondió ahí. Hace 300 años, cumplimos con las órdenes de los cielos y acabamos con el demonio. Los fuegos del cielo se enfurecieron y el hielo cubrió la montaña por años, limpiando a fondo el Monte Huago, devolviendo el equilibrio a los cielos y a la tierra. Esta tierra ahora mismo debería haberse restaurado. Pero la tierra se secó por los desastres que causó el espíritu maligno. La vida no es más que desesperación. Es posible que el demonio aún viva. Por la misericordia de los dioses, es tiempo de limpiar nuevamente esta tierra del mal. ¡Qué absurdo! Solía ser una hermosa tierra. Tu crueldad acabó con ella. ¿Por qué no le das la oportunidad de renacer? Los que pecan son castigados, pero no deberían ser asesinados. ¡Me niego a aceptarlo! Respóndeme. ¿Lo mataría si se tratara de un hijo tuyo? Si es el destino, lo haría sin pensarlo. Ahora entiendo por qué me tratas así. ¡Espera! ¿Ya terminaste? ¡Tú! ¡Tú eres su hija! ¿Qué haces? ¡Dámela! ¡Aléjate de mí! Tal como lo pensé. El corazón de la piedra no fue destruido. El demonio sigue vivo. La paz prevalecerá. Encuéntralo y mátalo. Tráeme el corazón de la piedra. ¿Así? ¿Así? ¿Me invitas aquí y te escondes? ¡Qué traviesa! ¡Oh! Puente Encantado es un área prohibida. Robaste la orden de entrada. No deseas convertirte en un inmortal. Tienes otro motivo. ¡Suficiente! 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 Es lo único que les importa. ¿Crees que no puedo vencerte?
Debemos hablar. Oye. Si deseas estar conmigo, solo dímelo. No seas brusca. ¿Qué haces aquí? ¿Y el mono? ¿A dónde vas? Destruyeron el monte Huago y querían eliminar tu corazón. Dijeron que era el destino. Destino. El hielo cubrió la montaña por años y purificó el monte Huago. No me importa. Destruiré el reino celestial. Recuerda, no olvides tu propósito. Ay, no estamos muertos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es esto? Este es el monte Huagua. Él es la reencarnación del demonio. El corazón de la piedra bloquea el poder del encantamiento. Por eso estamos aquí. No permitiré que regreses con vida. Si yo no regreso, ustedes tampoco. ¿Eso crees? Sí. Bien. ¡Cuidado!
poderes. Es mi turno, amigos. Una ballesta de fuego y hielo. Sin magia. Yo la inventé. ¡Basta! ¡No pelees! ¿Qué sucede? ¡Silencio! ¿Cómo nos defenderemos sin poderes así? ¡Entra ya! ¡Vamos! ¡Con esto! ¿Qué? ¡Así! ¡Así! ¡Atrás! ¡Largo, demonio! ¡No somos demonios! ¡Silencio! ¡Cualquier cosa que caiga del cielo es un demonio! ¡Atrás! ¡No! ¡No lo somos! ¡Mortales, no olviden sus modales! Sé que esto se ve mal. Así, apártate. Recibirán mi técnica especial. ¡Ataque de los mil puños! ¡Son demonios falsos! ¡Ataque! ¡Ataque con ellos! ¡Que no escapen! No pueden detenerme ni matarme. Me tomó 300 años. ¡300 años! No te saldrás con la tuya. Aunque tarde 3.000 años o 30.000, no aceptaré la derrota. ¡El demonio de la nube! ¡El demonio de la nube! ¡Muy alto! Mientras lo tengamos, no importa dónde esté, siempre te recordaré.
mi señora. El puente encantado fue destruido y Asi cayó en él. La tormenta encantada causó estragos en el astrolabio del destino. En cuanto funcione de nuevo, haremos lo posible para encontrarla. El señor está investigando este asunto. Deja de intentarlo. No tienes tus poderes, no podrás desatarte. ¡Libérame! Dime cómo. Estoy atado también. ¿Despertaste? ¡Desátame, bruja! Siéntate. Son los últimos granos de los aldeanos. Nos los dan en agradecimiento. Creen que somos inmortales y que además vinimos para salvarlos. El demonio de la nube absorbió toda su agua. Ni siquiera pueden cultivar ningún grano. Por ahora no podemos regresar. Y el demonio de la nube volverá. Lo decidí. Nos quedaremos a salvarlos. ¿Qué? ¿Por qué aceptaría? ¿Eh? Cierto. Dinos por qué. ¡Cierra la boca! ¡Están condenados! Los inmortales lo deciden todo. Para salvarlos, hay que destruir el astrolabio. Solo así controlarán su destino. El destino está escrito. No se puede cambiar. ¡Erlang, ya! ¡Loco! ¿Quieres un castigo, mono? ¡Olvídalo! Ni siquiera tenemos poderes. ¡Tu diadema no sirve! ¡A un lado! ¿A dónde vas? ¿Eh? ¡A un lado! ¡Fuera! ¿Qué están mirando? Él tiene razón. Así. Este era el monte Juago. Míralo ahora. No queda nada. ¿Qué podemos hacer por ellos? Nuestra madre dijo que no tienen remedio. Pero he visto esperanza aquí. Y creo que el señor la verá también. Erlang, me dijiste que no importaría dónde fuera, si yo lo quería. Plantarías un océano de flores para mí. Es aquí donde quiero plantar esas flores. Tenga. Ayue. Al fin te encontré. Inmortal, no quiero ofenderte. Salvaste a nuestra aldea, pero ahora no tenemos nada. Eso era el resto del agua. Oye. Tu armadura la reparé yo misma. Espero que no te moleste. Esa roca. La tengo desde que era joven. No me la quites. Lo siento. Manténlo firme. ¡Comazo! ¡Fuerza! No hay nada. ¡Fuerte, fuerte! Hay que seguir buscando. ¿Dónde demonios estabas? ¡No! Te estuve buscando, ¡deténgase! No te encontraba. ¡Ay, ya basta! ¿Dónde estabas? ¡No lo golpeé! ¡Tranquilízase! ¡No! ¡No lo hagas, señora! ¡Él es Tenshu, mi hijo! ¡Eso será mejor que se retire! Así que este es el monte Juago.
Es un lugar agradable. No me digas que este es el Monte Huago. Ni siquiera se ven los atardeceres. El reino celestial se los llevó. Así que intentaremos traerlos de vuelta. Me quedaré con tu bufanda. Decidimos quedarnos y ayudarlos con ese demonio. ¡Sí! Investigamos las cosas a fondo. El demonio absorbió el agua, pero ya no queda nada. Así que es su humedad la que consume. ¡Ya sabemos lo que hace! ¡Solo dinos cómo alejarlo! Revisaré. Aguarden. ¡Silencio! Si seguimos perdiendo el tiempo, aparecerá de nuevo. Hay que atraerlo. ¡Y después atraparlo! ¿Cómo? ¡La mejor defensa es el ataque! ¡Con esa red! Eso no servirá. Yo tengo una idea diferente. Para tener la ventaja, hay que obligarlo a salir y arrinconarlo. Luego lo atacamos. ¿Cuál es la diferencia entre mi idea y la tuya? Tal vez que yo sí tengo un plan. ¿Y cómo sabes que no tengo un plan? Entonces dilo. No lo entenderías jamás. Dilo. ¿Por qué debería hacerlo? Da igual. ¿Lo diré? Olvídalo. ¿Se los diré? ¡Suficiente! Cierren la boca. El demonio de la nube era un inmortal del reino celestial. Vagaba por aquí. Comenzó a absorber resentimiento y se convirtió en demonio. Me quitó lo más importante y lo quiero de vuelta. Haré lo necesario. ¡Los inmortales nos ayudarán! ¡Atraparán al demonio! No podemos atraparlo en el cielo. Hay que hacer que baje, creando una hermosa puesta de sol. Entonces lo obligarán a bajar y lo acorralamos, lo perseguimos y lo atrapamos. Pero crear una puesta de sol no es nada fácil. ¿Por qué no? Ya lo pensé bien. No tenemos nada. Tela nada más. Eso usaremos para crearla. ¡Ahora! Aunque lo dibujemos, ¿luego qué? Tu arma es muy efectiva contra el demonio, aunque algo pequeña. ¡Construiremos un cañón más grande! Hazme una ballesta. Mejora su eficacia, precisión y rango de tiro. Y debe ser liviana. ¡Enorme! ¡Sí! ¡Sí! Esto servirá. Está lista. Es muy grande, ¿no? Muy bien. Sé que te gusta. Más grande. Más ligera. ¡Uno gigante! ¿Creen que funcionará? ¡Justo así! ¿Qué pasa? ¿Qué hicieron? Lo siento. ¡Tráiganlo con cuidado! ¡Es gigante! ¡Enorme! ¡Listo! ¡Ya es liviana! ¡Es grande! ¡Prueba la mira! ¡Hora de la acción! ¡Hora de la acción! ¡Hora de la lluvia! ¡Es hora de atacar! ¡Si el depósito de salitre se enciende, lograremos controlar al demonio! ¡Sí! ¡Cuidado! Ahora solo tenemos que acomodar la tela ahí. Creo que es mejor ahí. ¿Aquí? Sí. No, mejor ahí. ¿Eh? Ahí. O donde tú quieras. Ven aquí. Vamos. Ven. Ven aquí. Tengo comida. Todos en la aldea
Dijeron que estabas muerto. Les dije que no era cierto. Es una batata. Anda, come. Hijo mío, mi hijo. Ven. No abras los ojos. Uno, dos, tres. Es hermoso. No hay estrellas en el cielo aquí, pero ahora podrás verlas cada día. Con esto te sentirás como en el mundo humano, rodeada de flores. ¡Qué gran idea! ¡Tiren! 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 ¡Atúnenme! ¡Hay que levantarlo! ¡Uno!
¡Atrapó! ¡Atrapó! ¡Lo logramos! Señor, todo esto es mi culpa. Pero solo fue un accidente. La tormenta encantada disminuyó. El astrolabio funciona. El equilibrio no se ha visto afectado. ¡Esta vez! ¡Y con la ayuda de nuestros amigos, los inmortales! ¡Volvió a llover! ¡Desde este día recordaremos sus nombres! ¿Lo ves? Los dos son iguales. Mira, son uno. Eran un meteorito. ¿Recuerdas? Tú me diste esto. Tú dijiste que al conservarlo, siempre me recordarías. Disculpa. En 200 años, todo puede ser olvidado. Recordar. Realmente es importante. Estos últimos días, estando a tu lado, he sido muy feliz. Esta vez tú me lo pondrás. ¿De acuerdo? Soy tu favorita, una batata. Es dulce. Yo sé que no eres Feng Shu. Feng Shu nunca volverá. Después de volver a los cielos, si lo encuentras por ahí, dile que no se preocupe, que estoy muy bien. Él es un inmortal. Sin duda alguna, eso lo sé. Sí. En realidad, envidio a Feng Shu. Todos estos años, no he podido ver a mi madre. Quisiera saber qué está haciendo en este momento. Espero algún día conocerla. Tranquila, Feng Shu cuidará de ti. Ese demonio de la nube es tonto. Esta puesta de sol se ve falsa. A mí me gusta. Esa cosa en tu cabeza ya no tiene poder sobre ti. ¿Por qué la usas? Uh,
¿Luce bien? Sí. Oye, ¿qué es esto? Un mono. Esto es un perro. No se parece a un mono. No se ven así. ¡Dámelo! Aunque no es lo que solía ser, puedo sentirlo. Es mi monte Huahu. Les diré algo. ¿Saben por qué Wukong, Yanyang y Tianpeng me admiran tanto? Porque tengo un movimiento llamado los mil puños. Si me dan 5 monedas, se los mostraré. Seguro. ¿Tú sí me crees? Sí. Te cobraré solo 3. ¡Será gratis! Señor, tranquilo. Tianpeng. ¿Qué? Déjate de rodeos. Si quieres algo, ¡ven y tómalo! Adentro, no salgas. ¿Qué? Váyanse lo más lejos que puedan. ¡Derrotamos al demonio! ¡No tenemos por qué temer! ¡Largo de aquí! ¡Fuera! ¡Seas quien seas! ¡Aléjate! ¿Tú sí crees que tengo una técnica? Thank you.
Solo quiero estar contigo. Yeah.
Como inmortales, no deberían sentir deseo ni orgullo. Deben olvidar su dolor y percibir la vida como es. El día que cayeron aquí, debieron morir en ese decrépito templo. Les dieron falsas esperanzas a los aldeanos. No les trajo más que dolor y muerte. No vinimos a matar. Estoy aquí para poner fin a este caos. ¿Creyeron que no sabía lo que estaban haciendo? Si los dejé pasar por todo esto, fue para que sepan que no cambiará nada. El destino está escrito. Así. Nos equivocamos. Sin el permiso de los cielos, esas semillas nunca florecerán. Estando en la aldea, éramos mortales. Él no era un demonio, ni tú una inmortal. Pero ahora estás en el reino celestial. Y debes hacer lo que hacen los inmortales. Está en una celda del purgatorio del destino. Ha soportado un gran dolor. Pero no morirá. Porque te está esperando. Suplica por él. Y se irá en paz. ¿Es lo único que vas a decir? Quería decirte que adoro el océano de Huahua. ¡Gukon! Viéndote así, entiendo que solo eres un puñado de tierra. Y yo te odio. Perdiste Wukong. Lo perdiste todo. Huahua desapareció. La oscuridad cubre el cielo y ya no hay atardeceres. Thank you.
Descansa en paz. Terminaré tu misión. Lo prometo. Espérame. Pronto nos reuniremos. Nunca antes hubo un inmortal que tuviera el corazón eterno de la piedra. Lo lograste. Yan Yang, al fin esta prueba te enseñó a dejar ir tus lazos con la tierra. Es momento de ayudarte a abrir tu ojo celestial. Después de tantas penurias, te encuentras aquí de nuevo. Querías vengar el monte Huahua, vencer a los inmortales. ¿Lograste tu cometido? No pude. Huahua desapareció. Y el corazón de la piedra. Así lo quiso el destino. Perdí. Esa impotencia que sientes es el comienzo de tu despertar. ¿Dudabas que había un camino? ¿Aceptaste tu destino? ¿O continuarás luchando por lo que hay en tu corazón? El corazón de la piedra es poderoso, pero es parte del reino celestial. Usarlo para derrocar el poder celestial nunca funcionará. Aún no has encontrado el arma que necesitas. Piensa en lo que has vivido. ¿A quién has conocido? Y todo lo que te niegas a dejar ir. Ahora tienes un poder que el reino celestial nunca ha presenciado. Somos demonios. Llévame al reino celestial.
mí la protección del Palacio del Destino. ¿Quién se atreve a causar un altercado aquí? ¡Muéstrate! A diferenciarnos, así que quien quiera que sea, no saldrán con vida. Parece que por fin lo entiendes. Todos fallecieron. Dices que es destino. Pero tú puedes controlar el tuyo. Manchaste tus manos de sangre, jurando equilibrar cielo y tierra. Pero lo único que querías era el corazón de la piedra de Wukong. Querías tener más poder para continuar reinando. Y ahora convertirás a Erlang en alguien como tú. ¡No lo permitiré! Viniste.
¡Suéltalo! ¡Te dije que lo soltaras! Porque siempre tienes que ir en mi contra. ¡Te dije que te mataría! ¡De ser necesario! Sus acciones no lograrán cambiar nada. ¿Acaso todos ustedes quieren morir? No soy como tú. No quiero una vida de soledad. Soy feo, ¿no? Me gustas más así. Te ves lindo. Siempre seré tu sirviente. Ahora eres un ser libre. Nadie te obligará a hacer nada y harás lo que quieras siempre. Veremos la puesta del sol en el monte Huahua. Se llevó los atardeceres. Así que intentaremos traerlos de vuelta. Puedo sentirlo. Es mi monte Huahua. Recordar realmente es importante.
Estos últimos días he sido muy feliz. Yang impedían que viera la verdad. Ahora que su ojo celestial se ha abierto y renunció a las emociones de los cielos y la tierra, no puedes vencer ese poder. Los cielos quieren reprimirme. Entonces los romperé. La tierra quiere detenerme. Entonces la aplastaré. Thank you.
Al fin lo entendiste todo. Descubriste tu verdadero poder. ¿Por qué sigues aferrándote? ¿Por qué no quieres aceptar tu destino? No mientas. Este es tu destino, pero no el mío. Celestial se encuentra en caos. Los inmortales son incompetentes. Yo redefiniré el orden entre los cielos y la tierra. Su terquedad será castigada por traición. Conozco la furia de los cielos, pero dime, ¿los cielos pueden temblar? Son Wukong, derrotaste al destino, pero esto no cambia nada. Yo vine
Y yo luché. Nada más importa. Oyasi fue quien te salvó. Pero a partir de ahora, soy un dios. Y tú un demonio. Te asesinaré en cuanto pueda. La próxima vez que te vea, pelea con todas tus fuerzas. Las escrituras celestiales lo relatan así. Su señora y el demonio tuvieron una revuelta. Fueron condenados como demonios. Yang Chang ayudó a eliminar el mal. Ascendió como el primer general de la Puerta Celestial y limpió los tres reinos. El mono regresó al Monte Huaguo para ver sus atardeceres. Invocó a todos los que se negaron a aceptar su destino para participar en una guerra de 100 años con el Reino Celestial. ¿Quién es el mono? Les diré, yo soy Sun Wukong. Somos amantes.
笑着天才遮不住我的眼，我要这笔再买不了我的心，我要那众生都明白我的意，我要那诸佛都烟消云散，每一眼